Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 24. Y Kenobi, nos enfrentamos a New Nation. Una guerra increíblemente difícil de ambos lados. Sabíamos que... Ninguna de las dos alianzas iba a morir mucho, al menos. Entonces sabíamos que una muerte podría significar la derrota. Entonces... Desde el principio me potencié muy bien para todas las peleas. Eh, en la primera sección me potencié medianamente. Pero porque las peleas, sinceramente, no eran tan difíciles. Como vieron, ese Doctor Doom no me dio problema alguno. Ahora pasábamos a la Black Widow Clairvoyant. Eh, utilicé un potenciador de invulnerabilidad, creo, en estas, en estas peleas. Sí. Eh, porque también tenía que darle a un Taskmaster en el siguiente nodo. Entonces... Eh, esta Black Widow sinceramente no me dio problema alguno eh, Tengo ventaja de clase Entonces fue muy fácil también con Quake Son más, más que nada peleas como de diversidad, ¿no? Entonces activé potenciador de curación por si las moscas eh, Para aumentar un poco más el daño de Perdón, el, la vida de mi Warlock Por si me llegara a, a golpear el Taskmaster y etcétera Pero pues era nada más solo rango 5, no era de 6 estrellas rango 3. Y vean nada más, o sea, han pasado 20 segundos, eh, me robó poder, intercambiamos, pero eh, no había problema, las cargas de virus le, le estoy dejando bastantes porque tengo la sinergia de cable. Entonces al final terminó muriéndose ese Taskmaster sin problemas. Y vean ahí, sí, me compré eh, los potenciadores de 6 horas. Porque en este punto la guerra iba 1 a 0. Íbamos ganando. Eh, New Nation tuvo una muerte temprana. Eh, luego, luego comenzando. Entonces. Eh, no podíamos arriesgarnos para nada. Y vean qué tanto me potencié para esta pelea contra Domino. En el camino 7 de la segunda sección, chavos. Me potencié. Eh, acorde. Acorde a tratar de no morir. Vean cuánta potencia tengo, amigos. 28.010 de potencia. Con ventaja de clase, de clase, obviamente. Tenemos casi la misma potencia que ella. Bueno, o sea, eh, casi igualamos. Casi llegamos a 30k y ella tiene 40k. Y es rango 3 esa domino. Entonces, eh, vaya que se nota la diferencia cuando uno se potencia al full y cuando uno no lo hace. Chequense nada más. Esa pelea estaba yo intentando, como siempre, ya saben, baitear especiales. Solamente eh, utilizar especial 2 si tengo la oportunidad de hacerlo, de que no tenga eh, la ventaja de, eh, de Fortunio. Y pues así fue, me fue excelente en la pelea contra Domino. De hecho, la bajamos muy rápido. Y dije, ok, a lo mejor me da tiempo de poder bajarme a este Nick Fury eh, antes de que yo le tenga que dar al Void. Porque también me tocaba el void de su jefe en el nodo 47. Y dije, pues si puedo conservar el potenciador de vulnerabilidad para esa pelea también. Pues órale, una joyita, ¿no? Porque pues ya sería solamente eh, necesario ese potenciador de vulnerabilidad. Y no tendría que utilizar otro. Pero, desgraciadamente, esta pelea, chavos, duró bastante. Eh, fue una pelea muy bien muy buena la verdad no me dio problema alguno pero fíjense cómo está per estoy perdiendo vida conforme va avanzando la pelea por lo mismo porque como estoy potenciado tengo maestrías suicidas activas entonces quake sufre mucho de eso aumenta su daño pero eh, pierdo bastante vida entonces terminé perdiendo 30% pero esa era la última pelea de quake ya no tenía que preocuparme para pelear eh, Utilizarla a ella de nuevo. Y pues eh, paré la grabación. Porque al final sí se me terminó acabando mi potenciador de invulnerabilidad. Y ahora sí regresemos nuevamente. Unos 10-15 minutos después de que había bajado al Nick Fury. Me tocaba bajarme a este Void. Nuevamente activé potenciador de invulnerabilidad. El último que me quedaba. Terminé usando tres potenciadores de invulnerabilidad en esta guerra, chavos. Me quedé en cero. Eh, pero era necesario, chavos. Eh, no sabía si el enemigo había activado eh, voluntad en esta, en esta pelea. Entonces, pues por eso es que activé yo potenciador de inmunerabilidad. Porque no sabía, chavos. Eh, entonces, al final vi que sí lo había activado con voluntad. Entonces, el potenciador de inmunerabilidad no, 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 no iba a ser necesario. Y, pues sí, al final. Eh, fue gastado innecesariamente ese potenciador de invulnerabilidad Pero como les dije No quería arriesgarme No quería ser la primera muerte de mi eh, De mi alianza Y quizás la única Entonces eh, pues sí Nos bajamos a ese Void sin problemas Rango 3 Y ahora pasemos a la última pelea que me tocaba Me tocaba bajarme al Heimdall Que ven en el nodo 55 Entonces dije ojalá se baje ese centinela Antes de que eh, se me acabe el potenciador de invulnerabilidad Y sí se lo bajó antes, justamente a tiempo. Y ahora sí, curamos al Warlock nuevamente eh, toda su vida. Y vamos a darle con Hendel. Entonces, si se fijan bien, la parada es eh, una parada eh, pasiva. Eh, si se preguntan por qué es que está pasando eso, es porque mi compañero el Tomo activó la habilidad prelucha de... Eh, de magneto blanco. Eso ayuda. Eh, en que pues eh, el aturdimiento que tú vayas a hacer todo aturdimiento ya sea por parada eh, o por alguna algún especial o algo que aturda al enemigo eh, iba a, a cambiarse a aturdimiento pasivo y eso ayuda bastante sobre todo en un nodo de flexibilidad porque en este nodo local eh, existe el nodo que se llama Limber, ese reduce el tiempo de duración del aturdimiento cuando tú estás eh, pues, peleando, ¿no? cuando le haces las paradas. Entonces, al final, eh, la estrategia para bajarme a este Heimdall fue solamente hacer ganchos, porque Heimdall se beneficia del nodo global también. Entonces, eh, si yo hago eh, mucho daño con mis golpes, activa automáticamente una ventaja de protección, lo cual reduce el daño recibido. Pero, como Warlock también es un luchador XL, entonces eso ayuda muchísimo para que no se active la protección. Justamente como hago gancho, se anula automáticamente. Y bueno, ahora en este punto, nosotros estábamos arriba. Y déjenme decirles que les voy a dejar aquí qué es lo que pasó: un clip de la guerra. Casi vida. En el grupo 2 solamente falta La mole, no quiero perder de vista ese Nova yeah. ¡Chingada madre! ¡No! No perdió casi nada de vida ¡No! ¡Ah! ¡F! verga! <laughs> ¡Ah! <risa> ok Vamos a ver, solo falta Nick Fury ¡Ojo! 148 150, 1-1 Solo queda Nick Fury Un minuto y 37 segundos más tarde Venga. Venga. 12 segundos después. Wow, wow, wow. Ah. y bueno eh, chavos sí como ustedes pudieron presenciar en ese clip eh, fue increíble chavos fue una muy pero muy buena guerra eh, qué puedo decir eh, ganamos ganamos enhorabuena a todo que no vi eh, fue una guerra apretadísima. Otra vez que morimos solamente una vez. Eh, la guerra pasada también morimos una vez. Pero vaya, vaya que fue una guerra cerrada, chavos. Eh, no, no podíamos ya perder. Pero el empate nos botaba del top 3 casi. O sea, bueno, del top 1 ya no se podía ganar si perdíamos esta. O sea, si la empatábamos. Eh, solamente podíamos conseguir el top 2 o top 3. Y pues bueno, eh, conseguimos ganarlo. Conseguimos ganar esta guerra. <laughs> Aún estoy un poco sacado de pedo, no me la creo eh, en sí. Pero ganamos, chavos. Así que enhorabuena a vi todo no, felicidades. Todos hicieron su mayor esfuerzo. Eh, la única muerte que tuvimos, eh, ustedes a lo mejor ya saben y para los que no sepan, fue nuestro compañero el Blitz con el jefe de Moyo. Eh, le pasó algo. Es como un glitch. Que justamente hace gancho el mollo. Y como es un luchador grande, automáticamente se recupera rápido. Y justamente cuando iba a atacarlo. Lo terminó golpeando con su especial 2. Y terminó muriendo. Ni modo. Pero eh, excelente guerra, la verdad. Muy bien. Eh, felicidades a Tokenobi. Y amigos, ya saben que si les gustó este video. Pueden dejar su like. Suscribirse si no están suscritos. Y activar la campanita de YouTube. Para que les avise cada que yo suba video. ¡Wow! El sueño del primer lugar sigue activo, amigos. Así que veremos qué pasan en las últimas seis guerras. Esto ha sido todo, chavos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.